Bueno, yo soy medio, voy a intentar no liarme demasiado, pero me cuesta un poco hablar en público. Así que voy a intentar que mi trabajo hable por sí solo. Igual después les explicaré un poco lo que para mí como artista y como directora o cineasta es el proceso de hacer un corto de animación, que yo lo que hago es animación stop motion. Básicamente, muy rápido, o sea, el stop motion lo que es, me siento súper bajita, ¿qué me tapa esto? Funciona con una cámara de fotos normal y yo lo que hago es un objeto que puede ser cualquier tipo de objeto, ya sea, por ejemplo, este ordenador que casi se cae o muñecos que aquí traje para enseñar, los pongo en un escenario, les hago una foto, los muevo un poquito, les hago otra foto, los muevo un poquito y al final cuando todo eso se monta junto se crea movimiento, que básicamente es el principio del cine. El cine empezó como eso. Les voy a mostrar un poco mi. Esto es un corto que hice hace un tiempo y luego les voy a mostrar el tráiler del cortometraje que estuvo nominado a los Goya. No sé si tiene sonido, pero bueno, mal. Suena bien. La música la sé yo también. Trailer, así que
Bueno, les voy a, o sea, yo como cineasta y como artista, la verdad es que no tengo una manera de trabajar. No es que puedo decir que uno más dos hacen tres. Yo voy con cada proyecto, me lo planteo de una manera muy diferente, porque también hago cosas muy diferentes. Yo pinto, dibujo, hago cine y además hago música. Entonces, obviamente, no puedo tratar todo de la misma manera. Les voy a explicar un poquito, o sea, el proceso del corto este, del Señor del Abrigo Interminable, empezó de una manera bastante rara, bueno, no rara, pero yo estaba estudiando animación en Madrid y en segundo año, la verdad es que no tenía nada que ver con lo que yo había ido a estudiar. Y un día me fui a un parque a dibujar, intentar olvidarme de todo lo que se me estaba imponiendo, digamos, e hice un dibujo muy simple. No sé si se puede... A ver, ahí está. El dibujo es esto, que es nada, es simplemente como un bichito, digamos, mirando hacia la luz y se crea una sombra muy larga. Entonces, a partir de ahí empecé como a darle vueltas a la idea de cómo podría yo vivir la vida si, con un abrigo interminable, con un abrigo gigante, con un abrigo que se fuera comiendo a todo el mundo y que no me permitiera, digamos, ser libre. A partir de ahí empecé a darle vueltas a la idea del corto. Luego, bueno, obviamente todo lo que vino después es lo mismo que en cualquier proceso de creación de una película o de un corto. Es hacer el guión, el story, los personajes, bueno, todo. Con la única diferencia es que yo, al hacer cine de animación o de stop motion con muñecos, no tengo actores. Y tampoco tengo los escenarios, digamos, creados, los tengo que crear todos yo. Entonces fue un proceso de aproximadamente 12 meses en los que estuve trabajando muchísimo, como 12 horas por día, bueno, tirando por lo alto, pero 10, en el que básicamente el proceso fue el siguiente. Primero hice los personajes que tenía. Bueno, primero hice la planificación, que la planificación es muy importante para todo, pero para esto más, cuando se tiene. O sea, yo tenía 10 meses para hacer el corto entero y estaba sola, o sea, lo hice sola completamente. Entonces necesitaba organizarme muy bien y organizar muy bien los tiempos. Lo primero que hice fue hacer los personajes que tenía yo dibujados y diseñados en un tipo de plastilina que es una plastilina que es muy dura. Y dentro tengo un poco, igual no... Bueno, esto es una manito muy pequeñita que está hecho con ese tipo de plastilina, que es esa. Que lo que permite es muchísimo detalle. Luego, a esos personajes les hice un molde en yeso como este mismo, más grandes, y luego estructuras internas. Aquí tengo una para enseñarles, que es de un proyecto en el que estoy trabajando ahora, que básicamente, o sea, para este tipo de proyecto necesitaba un personaje más o menos anatómicamente correcto. Entonces, si ven, o sea, tiene huesos y luego tiene lo que sería articulaciones, igual que nosotros. Entonces, luego a esto ya lo metería dentro de ese molde que había hecho con yeso y se rellena con silicona. A ver. Bueno, no sé muy bien cómo... Lo tengo aquí. Bueno, da igual. A ver. ¿Qué hay? Ahí va, ahí está. Bueno, no sé si se entiende muy bien, pero este sería el molde y ahí va la silicona. Entonces, el resultado es esto. Esto, por ejemplo, es para un primer plano en el corto. Casi, o sea, los personajes son así más o menos y las manos eran muy chiquititas, así que necesitaba hacer un primer plano y necesitaba detalle. Entonces, bueno, básicamente lo que se consigue es esto, que yo cuando quiero que esto tenga movimiento, porque así de por sí no tiene ninguno, lo muevo y le hago una foto, lo vuelvo a mover y le hago una foto. Sí. Tiene un dedo roto, ¿vale? Así que... Sí. Bueno, por ejemplo, esta es... a ver... Este es el personaje del protagonista, ¿vale? Y esa soy yo moviéndolo.
Más o menos para que entiendan, yo soy un desastre con esto. Ahí. ¿Sí? No, es que lo tengo... ¿Quieres abrirlas todas, no? Vale, si se puede acomodar. No, pero este ya no, ahora del siguiente. ¿Cuál quieres abrir? Dale a la otra carpeta. Esta ya está. Esta no la fíes. Luego, una vez, gracias. Luego, bueno, una vez que ya tengo los personajes hechos, o sea, hechos en silicona, bueno, ese si quieren también se puede pasar, pero con más cuidado porque es para el próximo, esto que esté vivo. Como les dije antes, tenía que hacer yo todas las escenografías también. Entonces, por ejemplo, las ramas, que en casi todo el corto, hay muchos árboles y tal. Fui buscando, encontrando ramitas, o sea, cogiendo ramitas que me encontraba por la calle, las fui juntando porque son básicamente como árboles chiquititos. Todo lo hice. Por ejemplo, esto es en la escena del principio, que el personaje entra a un pueblo y cada una de las piedras estaba tallada. Luego eso es perejil, si no me equivoco. También es muy divertido porque mi trabajo me permite... mucha investigación, o sea, tengo que hacer cosas, por ejemplo, necesitaba hacer nieve, y era como, ¿cómo puedo hacer la nieve? Entonces me voy al supermercado, que es mi lugar de trabajo favorito, y me pongo a mirar qué puedo usar de ahí, y tenía como varias opciones, que podía hacer sal, podía hacer azúcar, podía hacer harina, y al final usé harina porque era la que menos brillo daba y era la que más me gustaba. Bueno, esto es un sofá, ramas, y luego, bueno... ¿No se entiende muy bien? Bueno, y luego viene toda la parte de postproducción, que eso ya es más aburrido, y, y ya está, no sé muy bien qué más. Bueno, no sé, soy muy mal hablando en público, lo siento mucho. Que eso es todo.